Vale, hacemos una meditación de un minutito. Meditación de un minutito. No tengo con, así que ¡tin! Página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia.
No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. No hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la inigualable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate, para sangate, bodhisoha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Acá Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shintin Kuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 98. Lo hacemos en tibetano. Sa shi bu gi yu. Tratemos de establecer una buena motivación. Tratamos de establecer una buena motivación que ojalá al escuchar estas enseñanzas nosotros podamos alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Ya no dice cómo comenzar estas enseñanzas, de qué les puedo hablar. Nosotros, pues, muchas cosas buenas que decir si en realidad nuestra realidad es de experimentar muchos problemas.
Algunas personas, pues tal vez están aquí, pues porque piensan que escuchando estos van a estar felices. Y es que la felicidad no se va a construir así de rápido. Así que no hay que tener... Es un error pensar que con escuchar una vez, dos, vamos a ser completamente felices. Ya sea que se tenga riqueza, como si no se tiene riqueza, si está bien físicamente o como si se tiene alguna enfermedad, somos cada una de las personas están experimentando circunstancias completamente diferentes. Cada uno tiene sus propias experiencias, su propia realidad que está experimentando. Tanto el nivel más alto, por ejemplo, las personas que están en una jerarquía muy alta, como los que están en el nivel más bajo, como personas, no sé, que no tengan, que están pasando por situaciones más difíciles, como no tener trabajo, o que están haciendo o que están haciendo cualquier otra actividad más baja, pues desde lo más alto hasta lo más bajo, pues no importa en qué lugar estés, siempre nos vamos a encontrar con situaciones que no queremos. ¿Y por qué nosotros, estemos donde estemos, la posición que se, cualquiera que sea la posición que se tenga, por qué se experimenta situaciones no deseadas? Pues porque estamos dentro de lo que llamamos samsara. Entonces, es el donde quiera que estés, en cualquier situación en la cual te encuentres, sea alta, sea baja, es necesario tratar de enfocar cualquier situación, cualquier posición, vas a estar experimentando problemas, dificultades. Pero hay que saber cómo utilizar nuestro pensamiento. Por un lado, hay que aprender a sentirnos satisfechos. La satisfacción es algo que nos va a beneficiar, especialmente a la hora de enfrentarnos a problemas. Estar satisfecho con lo que tenemos, con las posesiones, con el dinero, con el trabajo, con cualquiera de nuestras circunstancias en las cuales estamos viviendo. Porque nosotros continuamente estamos enfrentándonos a situaciones difíciles, problemas o situaciones no deseadas. Y estas también hay que verlas como pasajeras. También van a llegar a un momento en que llegan a su fin y pasarán rápidamente como pasa el agua de un río. Pero aunque pasan rápidamente, otras nuevas van a aparecer. Y eso es porque
es la naturaleza del samsara, así es el samsara. Así que, por lo menos en nuestra situación, a corto plazo, aprender a sentirnos satisfechos. Así que, por lo menos a corto plazo, aprender a sentirnos satisfechos, que es un poco tratar de sobrellevar lo mejor posible todas estas situaciones desagradables. Pero también podemos preguntarnos, ¿puede haber algún momento en que a largo plazo nosotros podamos eliminar por completo todas estas circunstancias desagradables, estas situaciones no deseadas a las cuales nos enfrentamos? Sí que puede haber esa posibilidad de no más situaciones desagradables. Esto es a largo plazo, pero nosotros tenemos que ir creando las condiciones, las oportunidades para ir dirigiéndonos también a eliminar por completo cualquier situación desagradable. Para aquellas personas que desde vidas atrás han acumulado muchísima, muchísima virtud y que han practicado durante tanto, tanto tiempo, no solo en esta vida, sino es algo que también llevan consigo de vidas anteriores, entonces, cuando se ponen a practicar en esta vida, con todo lo que ya llevan atrás, con todos los méritos y virtudes que llevan atrás, pues son capaces de llegar a ese estado en el cual ya no hay más sufrimiento. Son capaces de cesar todo tipo de sufrimiento, de incomodidades, etc. Es decir, es posible. Pero si todavía no tenemos todas esas condiciones creadas del pasado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, si nosotros también buscamos eso, entonces hay que empezar a planificarlo, hay que empezar a trabajar para que en un futuro, si no es en esta vida, pues ojalá en las vidas futuras, pueda yo realmente alcanzar ese estado en el cual ya no hay más experiencias de dificultades ni de situaciones desagradables. Ahora, pues todavía no he creado pues todas esas esa virtud necesaria, ni tampoco he creado todas esas condiciones necesarias para conseguirlo, pero no significa que no pueda trabajar para ello desde este momento. ¿Qué podemos hacer para que nosotros en un futuro, en vidas futuras, podamos tener esas condiciones apropiadas y ya vernos completamente libres de todo tipo de circunstancias desagradables? Pues hay algo que sí que podemos hacer ahora, y es ser buenos seres humanos, buenas personas. Cada momento en nuestra vida se nos presentan oportunidades en las cuales podemos hacer algo bueno, algo virtuoso. Nosotros también estamos conviviendo con demás
seres. Pues cuando somos buenos con ellos, cuando ayudamos, cuando prestamos nuestro servicio, nuestro tiempo, estamos trabajando hacia ese futuro, hacia esa dirección que es lo que queremos. Es como cuando tú buscas ayuda, pero en realidad estás completamente, está en ti, en cómo dirijas tu pensamiento. Y entonces, si tú empiezas a adiestrarte en esa dirección, lograrás alcanzarlo. Puedes llegar a un momento en el cual ya no tengas que enfrentarte a situaciones desagradables. Así que lo que Algo que a lo mejor lo que se está comentando ahora pueda sonar muy lejano, distante, pero hay aspectos que nosotros sí que ya podemos ver con nuestros propios ojos, que lo podemos percibir. Por ejemplo, cuando una persona le va bien, cuando como resultado de su trabajo honesto o de las circunstancias de la vida es una persona con mucha riqueza, hay que también alegrarnos por ello. Decir, pues qué bien que esta persona pues tiene lo que necesita, qué bien que le va tan bien en la vida, que tiene tanto éxito. No estamos hablando de, por ejemplo, una persona que se ha enriquecido a base de matar, robar, mentir. En ese caso, pues no nos podemos regocijar porque es por acciones dañinas ha creado esa riqueza. Entonces no es algo de alegrarse. Pero cuando vemos que alguien por su trabajo, por ser una persona honesta, trabajadora, pues tiene riqueza, tiene éxito, alegrarnos por ello. Pero cuando en el momento en que pensamos, él sí, yo no, pero ¿por qué él? Y yo que también trabajo tanto, no nos está ayudando. Cuando nosotros, por ejemplo, a la persona que nos cae mal, le va bien, generamos envidia, generamos celos. Y en realidad ese tipo de pensamiento a quien está afectando no es a la otra persona, sino a nosotros mismos. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Si nosotros en esta vida estamos experimentando problemas, recuérdate a ti mismo que es por lo que tú has creado. Tú en el pasado algo has de haber hecho o algo no has de haber hecho, que por eso ahora te encuentras en esta situación, ante estos problemas o ante estas carencias. Es una mente que fue una mente equivocada, una mente errónea, acciones erróneas que cometiste en el pasado y que ahora han madurado. ¿Cómo maduran nuestras acciones negativas? Pues maduran en forma de problemas. Pero también piensa que si ahora ya lo estás experimentando, significa que esas negatividades acumuladas del pasado ya están madurando. Así que en el futuro ya serán menos esas,
esas circunstancias negativas, sino que seguimos acumulando más. Así que hay que tener cuidado de también alegrarnos y regocijarnos porque a otros les vaya bien. Porque si no lo hacemos así, es una mente errónea, una mente equivocada, el que no es capaz de alegrarse por el que a otros les vaya bien. Y esa es una manera, por eso decía, es algo que ya podemos ver, en el sentido de que podemos ver cómo con los que estamos conviviendo, con la gente que percibimos, con la gente del día a día, podemos generar pensamientos y acciones virtuosas hacia ellos. Y también aprender a reconocer qué tipo de actitudes, de pensamientos nos están haciendo daño. Y también puede haber el caso de que aquella persona que nos cae mal, pues que le vaya mal. Y entonces podemos incluso alegrarnos porque le haya ido mal. Y decir, pues se lo merece, ha sido tan mala persona o ha hecho esto y aquello, o porque me cae mal se merece que le vaya mal. Si nosotros nos alegramos del mal de otro, estamos cometiendo una negatividad. Estamos haciendo algo negativo. Cuando hay que saber darnos cuenta qué tipo de pensamientos son virtuosos, buenos, y cuáles son no virtuosos. Principalmente está en nuestra mente, es decir, cómo dirigimos nuestra mente. Hay muchas acciones que hacemos, pero es principalmente la mente la que va determinando si esas acciones son buenas o no. Y nosotros por eso buscamos trabajar con nuestra mente, por lo menos aprender a reconocer que en el momento en que nos alegramos y nos regocijamos del mal de otra persona, aunque sea el que nos cae mal, sea quien sea, no deberíamos alegrarnos del mal del otro. Porque en ese momento, nosotros, con ese tipo de pensamiento, estamos creando mucha negatividad. Cuando a alguien le va mal, sea quien sea, hay que generar compasión por esa persona. Y ese tipo de pensamiento es un pensamiento virtuoso. Y ese tipo de pensamiento es lo que nos va a ayudar. Porque toda la infelicidad, todo el malestar que nosotros experimentamos es únicamente consecuencia de acciones negativas. Y toda la felicidad y bienestar que buscamos es consecuencia de acciones virtuosas. Nosotros tenemos que empezar a analizar qué es lo que quiero para saber cómo tengo que dirigir mis pensamientos, mis acciones. Es normal que ahora, pues, salgan esas emociones negativas de manera muy natural en nosotros. Y es porque estamos tan familiarizados con ellas, tan acostumbrados a estas emociones negativas que por eso salen de nosotros. Pero también están surgiendo de nuestra mente, así que podemos nosotros también trabajar con nuestra mente, dirigir nuestra mente para controlar esas emociones negativas. El trabajo únicamente está en nosotros, así que cada uno de nosotros decide qué tipo de pensamientos quiere generar. Dice Geshe-la, muchas veces mientras estoy explicando cosas,
se me empiezan a olvidar cuál era mi punto al que quería llegar. Las ajes. Como ahora ya lo perdió. Me suena de. Yo ya me empecé. Y no se me dio. Chica yo mares. Todo mamón vale. Dijiju ya chico. Me suena samu dongures. Pugo puro yongo y jire. Me suena samgure. Karina. Pambinja yongo y jire. Me suena samu dongures. Chivo chico yo ya me empecé. Me suena de. Chachiju samu dongures. No. Muchas veces nos estamos preocupando y muchas veces son preocupaciones sin sentido. Nos preocupamos a veces por cosas que ni siquiera van a suceder. Es verdad que tenemos que estar pensando en el futuro. Si tenemos una familia, por supuesto tenemos que pensar en la familia, en cómo mantener a nuestra familia o nosotros mismos, cómo poder mantenernos, cómo proyectar nuestro futuro. Pero muchas veces nos preocupamos demasiado, es decir, por situaciones que a lo mejor ni van a venir, y si van a venir también, ¿por qué nos llenamos de preocupaciones? Lo que va a venir o no va a venir es el resultado de lo que hemos hecho, de nuestras acciones. Y hay un dicho tibetano que dice: si quieres saber qué hiciste, cómo te portaste en las vidas pasadas, simplemente hay que ver lo que eres, hay que ver esta vida actual, el tipo de experiencias que tienes ahora. Y si tú quieres saber qué va a ser de ti en la vida futura, tienes que ver cómo se encuentra tu mente. Según cómo se encuentre tu mente, según cómo sean tus pensamientos, te está dando una idea de qué es lo que vas a experimentar en la vida futura. Quiere decir que si en las vidas anteriores nosotros pues practicamos mucha generosidad, practicamos muchas causas para tener riqueza, pues ahora en esta vida nos encontramos con riqueza. Es decir, dependiendo de lo que hemos hecho en el pasado, nuestras acciones de vidas pasadas, es lo que estamos experimentando ahora. Si tenemos riqueza, como si no tenemos riqueza, es consecuencia de lo que hicimos en vidas anteriores. Es como si lo que estamos experimentando es lo que hemos hecho en vidas pasadas. Entonces, ¿para qué preocuparnos por lo que va a venir o no va a venir si es lo que hemos hecho en el pasado, es las consecuencias de lo que hemos hecho en el pasado? Pero tampoco quiere decir que nos quedamos sin hacer nada, decir, bueno, si tengo o no tengo es cosa de mi pasado y ya no voy a hacer nada, porque si voy a ser rico, tendré que ser rico, si voy a ser pobre, tendré que ser pobre. Tampoco es dejarnos y olvidarnos, sino que, por un lado, darnos cuenta de que lo que vamos a experimentar es lo que hemos hecho. Y por otro lado, también significa qué es lo que quiero yo en el futuro, porque es también a través de mis acciones, del tipo de acciones que haga, el tipo de futuro que me estoy construyendo. Y entonces, es en ese sentido sí que tenemos que actuar para construir aquel futuro que estamos queriendo encontrar. Dos, cuando todo está lleno, Pamachi, Puni, Yusuna, Puni, Teleata, Pame, Rosondan, Songa Yatajurita, Rodan, Lokasia, Shadini, Ta,
kunyila tömen juusar resi, di ta ngama sanu samasa resi. Daga xin labdaya nalaya ya, lobjion xingi bugu jingi suna, lobjion randak kigenji gizali, ini rikwa yagwa yonala, xio labda toni, mi yudu ndu mandu mangu yungu duwas, da, inzi nari jigi, lobjion xeo wina, wa, da, kashiya ragari, kashiya ragari marasi. Ndada, di chaza, zo, tsende chaji mianba, ngame gyujil dobi di, otondu xeabu resi du, samdana, tela ya nangwa xio chanadinda xigu yomari, daja xini xingu ya jiresi di. Y yo creo que si nos ponemos a pensar, podemos ver con claridad lo que se está explicando ahora. Quiere decir, cómo no todos, aún teniendo las mismas circunstancias, experimentamos lo mismo. Para poner un ejemplo, dos personas que son campesinos que se dedican a la agricultura, que compran las semillas exactamente del mismo lugar y las plantan el mismo día esas semillas. Incluso sus tierras están lado a lado, tienen las mismas circunstancias ambientales, etc. A la hora de hacer la cosecha de lo que han sembrado, no recolectan exactamente lo mismo. Uno recolectará más y el otro menos. No pueden recolectar exactamente la misma cantidad de fruto, de semillas o de lo que hayan sembrado. Aunque las circunstancias sean exactamente las mismas, los resultados no lo son. Al igual que en una familia, dos hijos y los padres, a cada uno de los hijos les da un negocio, exactamente la misma cantidad de dinero, el mismo negocio, pero después de unos años habrá una diferencia a la hora de las ganancias. Uno tendrá un poco más y el otro menos, o a veces una gran diferencia, uno mucho más y otro menos. ¿Por qué esas diferencias? Si en realidad las condiciones fueron exactamente las mismas, son los mismos padres, les dieron las mismas oportunidades, les dieron la misma cantidad de dinero, el mismo negocio. Pero a la hora de que pasa el tiempo, hay diferencia. Uno gana más que el otro. Y también sucede, por ejemplo, en las escuelas. Cuando hay niños que son muy listos, que sacan muy buenas calificaciones, que han tenido dos niños que han tenido muy buenas calificaciones, pero ya a la hora de buscar trabajo, a la hora de empezar esa vida laboral, uno no encuentra el trabajo que quiere, otro le va excelentemente bien, pero el otro o no encuentra lo que estaba buscando o no encuentra realmente nada que vaya de acuerdo a lo que estudió. Entonces, teniendo las mismas oportunidades, las mismas condiciones, los resultados que obtienen no son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque no solo depende de lo que tengamos en esta vida, de las circunstancias de esta vida, sino también de lo que nosotros cargamos de vidas anteriores. El que uno tenga más éxito que el otro es resultado de lo que uno mismo ha creado, y no solo de esta vida, sino de vidas anteriores. Y yo creo que esto no porque lo dice el budismo, sino si nosotros nos ponemos a observar nuestra realidad, ver nuestra realidad, podemos darnos cuenta de que esas diferencias no solo pueden provenir de esta misma vida. Dice que se la. Hoy no les estoy hablando de filosofía budista, hoy estoy hablando de realidad. ¿Y si ven esta realidad? Dice, por lo menos esta es mi manera de pensar o mi manera de ver esa realidad. También en este mundo existen muchas otras tradiciones religiosas, y en todas estas tradiciones religiosas se busca el seguir una ética, una disciplina ética. También, es decir, nos dice, no hay que robar, no hay que mentir, hay que ser personas buenas, personas honestas. Eso es algo que se comparte en las religiones.
tanjin nganzo chik shaybar was, kanda nganzo chamandriku chik mandambu chik yaris, sul yina, yu chambu yina da, chunju yina da, de koya ranshin riz. Te, tindre, kange di nyamu gaji nosu tagu riz, de, ta, kuwa li tabi, tarwaas nga chikita, tabas maji, chulu shinda ga shaygu yoriz. Yina nangbaya shunna shaydan ge, ta, taba te, También hace un momento que se la comentó que dificultades, problemas, lo experimentan todos. Tanto el que está en el a nivel más alto de poder, de riqueza, como el que está en el nivel más bajo. Todos, de una medida u otra, experimentamos dificultades. ¿Por qué experimentamos dificultades? Y como lo mencionó, porque estamos dentro de lo que llamamos el samsara, o también otro nombre es la existencia cíclica. Entonces, nosotros buscamos, por un lado, cómo ir ayudándonos a no seguir creando causas para experimentar dificultades, ver el camino a seguir para irlas evitando. Pero también se habla de que es posible no solo irlas evitando, sino eliminarlas por completo. Y eliminarlas por completo, dejar de experimentar todo este tipo de circunstancias desagradables, es salir del samsara. Lo que se llama la liberación. La liberación es algo que no es único del budismo. También se habla de esto en otras religiones. Pero la manera de explicarla en el budismo es diferente a como se explica en otras religiones. ¿Y por qué es esto? ¿En qué está la diferencia? Pues porque cuando hablamos de estos temas, es decir, una persona, no es que haya alguien fuera que dice: tú te has portado muy, muy, muy mal, entonces te voy a arrastrar y te coge de las piernas y te arrastra a lugares desagradables o te arrastra a los infiernos. Como tampoco es que haya alguien afuera de ti que dice: ay, veo que te has portado muy bien, así que te voy a coger de la manita y te voy a llevar a la tierra de los dioses. Es que no hay nadie ahí afuera que nos vaya a arrastrar a un lado o que nos vaya a llevar a alguien. Nadie está ahí afuera decidiendo qué hacer con nosotros, sino somos nosotros mismos. Entonces, esa liberación de la que estamos hablando no depende de nadie más que de uno mismo. No es alguien que te va a sacar o te va a meter más, sino es tú mismo. Depende únicamente de ti. Tu felicidad, tu sufrimiento está únicamente en tus manos. El Buda Shakyamuni, ¿qué fue lo que dijo? Le llamamos Buda porque es un ser que está completamente perfecto y que ha eliminado todo tipo de faltas. El Buda dice: si tú quieres convertirte en un ser como yo, en un ser donde ha eliminado
toda falta y donde ha desarrollado por completo todas sus cualidades, si quieres alcanzar un estado como el mío, tienes que hacer esto, esto y esto. Es decir, nos muestra el camino, nos muestra la dirección que debemos tomar. Porque de hecho, el Buda, antes de convertirse en Buda, era un ser exactamente igual que nosotros, con faltas, con defectos, exactamente igual. De hecho, están las historias de antes de convertirse en un Buda, todos hay unas historias de sus renacimientos anteriores donde hizo de todo. Entonces era una persona que también tenía faltas, que también tenía negatividades, pero a diferencia de nosotros, él decidió trabajar para cambiar eso. Él decidió decir, me voy a esforzar, voy a practicar, voy a actuar y voy a esforzarme en ir avanzando. Y por eso alcanzó el estado de un Buda. Y ahora él, ¿qué nos dice? Pues, si tú quieres alcanzar este estado, si quieres ser como yo, simplemente tienes que hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto. Es decir, nos está mostrando la manera en la cual nosotros podamos también dirigirnos hacia esa dirección. Porque de nuevo, dice, no es alguien que está ahí para arrastrarte a un lado o llevarte a un lado bueno o llevarte a un lado malo. No hay nadie fuera de ti que lo va a hacer, sino está en tu propio esfuerzo. El conseguirlo o no depende únicamente de cada uno de nosotros. Así como los científicos llevan a cabo un análisis exhaustivo de la realidad, de la realidad tanto a nivel físico como también a nivel mental, en nuestra conciencia, pues de la misma manera el Buda nos está dando esas herramientas para analizar e investigar la realidad. Investigar la realidad tanto desde el aspecto convencional como también la realidad a nivel último. Simplemente nos está hablando de que analicemos nuestra propia realidad utilizando estos dos aspectos, la convencional y el nivel último. ¿Y por qué nos está hablando de estos dos puntos? Porque el propio Buda lo explicó diciendo, si tú conoces esta realidad, tanto la convencional como a nivel último, son como las dos alas del pájaro, las dos alas que necesita para poder volar. Si tú las posees, si tú llegas a conocer profundamente estas dos, entonces volarás hacia la liberación. Y dice, bueno, si yo quiero conseguir entonces ese conocimiento profundo de la realidad, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En práctica, ¿qué es lo que ya tengo que ir haciendo? Y es entonces cuando se explica las cuatro nobles verdades. Y explicó las cuatro nobles verdades. Estas cuatro nobles verdades significa, por un lado, lo que debemos destruir, abandonar, que en este caso son dos verdades, la verdad del sufrimiento y la verdad del origen. Por otro lado, hay dos que necesitamos cultivar, lograr, y estas dos se les conoce como la verdad del camino
y la verdad de la cesación. Entonces, nosotros, si trabajamos en esa dirección de conocer la realidad y conocer la realidad a nivel último, desarrollando ese convencimiento, este conocimiento acerca de la verdad última, la verdad convencional, entonces eso es lo que nos va a ayudar. Y si además de ese conocimiento de último de la realidad, profundo de la realidad, lo acompañamos de una mente de renuncia, entonces ese trabajo que estamos haciendo, aunque no tengamos una mente con una perspectiva muy muy extensa, ese trabajo nos va a llevar a la liberación, a alcanzar lo que se le llama el vehículo Hinayana, o inferior también se le llama. Pero si eso mismo que estamos buscando y por lo que estamos trabajando y decimos, pero no soy el único, no soy el único que está metido en esto, no soy el único que está pasándola mal, que está experimentando sufrimiento, sino que también hay todos los seres que me rodean, también están en esa situación. Y así como yo busco mi liberación de todo esto, pues ojalá yo también pudiera liberar a todos estos seres de ese sufrimiento, de ese malestar. Entonces tu mente, por eso se dice, es más extensa, más amplia, porque no solo se está enfocando en uno, sino se está enfocando en trabajar para liberar a todos los seres del sufrimiento. Y entonces es una mente mucho más amplia, más extensa, una mente mucho más grande. También se le llama, eso también se llama la mente, la bodhicitta, que busca trabajar para liberar a, no solo a uno, sino a los demás seres. Y entonces consigue, gracias a eso, consigue el estado de un Buda. Que el estado de un Buda precisamente es eso, es un estado mucho más superior, porque uno está trabajando no solo por sí mismo, sino también está trabajando por los demás. Y cuando uno alcanza el estado de un Buda, se dice que tiene dos aspectos, que se le llaman el cuerpo de forma y el cuerpo de Dharma. Que eso es el resultado de haber practicado los dos aspectos del camino, o los dos puntos del camino que te lleva como resultado a obtener estos dos cuerpos. No podemos profundizar mucho en esto porque es un tema que para muchos es completamente nuevo, pero simplemente está tratando de darnos una idea general de lo que está planteando el budismo, también un poco siguiendo lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Pero la enseñanza principal de donde proviene todo esto, lo que en esencia el budismo nos está enseñando y lo que realmente tenemos que practicar, es
No hagas daño a ningún ser. Busca siempre beneficiarle, ayudarle. Si no puedes ayudarle, pues por lo menos no hagas daño. Y esa es la esencia, eso es lo que estamos tratando, a fin de cuentas, de cultivar en nuestra mente. Al revés. Bueno, si hay alguna pregunta, es que ahora hoy toca tzok, entonces vamos a hacer esa práctica. Pero si alguien quiere preguntar algo, pregunta. Geshe-la, Kartu Tekchen la Drotusa pregunta si se puede ir directo al Mahayana o primero hay que pasar por el Hinayana y después al Mahayana. Timin son ya tijin rogre chu jidus yona chudi ka ni ne ge go yona ne hango pi tulo ya zeji chuwo da tene chudi yongzo nomdo ge sa yona bo ti ge ren no ji che wo ti zidi ni mo ga tin de sin ro ka da tijin rogre ste ya ga yore so ro tu yore so. Claro que sí, se puede pasar directamente al Mahayana sin pasar necesariamente por el Hinayana. ¿Y eso de qué depende? Pues de la capacidad de cada ser, de el tipo de aspiración que tiene, su meta que está buscando. Puedes ir del Hinayana al Mahayana o directamente al Mahayana sin pasar por el Hinayana. Y ha puesto una analogía para que quede más claro. Es como si hubiera un río en el cual en medio se cortara porque hay un pedazo de tierra, entonces el agua del río va cayendo, pero hay un pedazo en medio de tierra. Entonces, si alguien va a cruzar el río, puede hacerlo de dos maneras. O puede cruzar primero pasa por esa partecita, se quita las botas, pasa por la parte de agua, llega el pedazo de tierra, se vuelve a poner las botas y otra vez llega el agua, se quita las botas y otra vez cruza el río. O te vas directamente sin pasar por ese pedazo de tierra, te vas un poquito más hacia arriba y donde está el río entero. Y entonces nada más te quita las botas una vez y ya cruzas. Entonces eso depende de cada persona. Tal vez esta analogía que se la explico tal vez suena muy antigua. Y dice, es que claro, antes, en tiempos muy muy antiguos no había tantos puentes. Ahora donde quiera que uno vea ya no hace falta hacer esas cosas, hay puentes. Pero antes, cuando no había puentes, uno se pensaba cómo cruzar el río. Bueno. Estas virtudes, la expresión de estas virtudes, ¿pueden ocurrir fuera del ámbito budista? Es decir, en el sentido de que hay alguna persona o hay personas que de alguna manera hagan el bien, no estén en contacto directo con el budismo y que en esta vida no tengan un contacto muy directo con esta corriente filosófica. Pregunta, ¿si es posible crear virtud sin necesariamente ser budista? Es decir, si alguien puede ser una buena persona, hacer el bien sin que esté en contacto con lo que es el budismo. Nampe chokelenken mena gewa sa tusarepe mi japos che tusarepe ya mena inji minchi namba che gorepe sa oda de chigu mane te da misambu khan de res rewa misambu da gewa sa namba chu san chigu maris pena lumba chobu tun zo ge na de thone yishu tun zo ba chobu zo ne lumba zo roba khaza chigu dus na za sabatin de lenen roba khaza chigu dus una pe masu ve gewa sa gi yores. Por supuesto,
que no hace falta ser budista para ser una buena persona, para hacer acciones buenas. ¿Cuántas personas buenas existen? Hay muchísimas personas que son muy, muy buenas personas, que están al servicio de los demás y no son budistas. No hay que ser budista para ser un buen ser humano. Un buen ejemplo de ello es en aquellos lugares más remotos, más pobres, hay comunidades religiosas, hay asociaciones católicas que están ahí ayudando a la gente pobre, o si hay una enfermedad, están ahí haciendo recolecta para poder ayudar a un lugar, a un pueblo, lo que sea. Entonces, eso es algo maravilloso. Lo que están haciendo, ese servicio, esa ayuda que están ofreciendo a los demás, eso es algo virtuoso, eso es algo muy, muy bueno. Y no tiene que ver con el budismo, no están, son de otra religión, de hecho. Pero eso no les quita que están haciendo una acción muy virtuosa, muy bondadosa. Y es algo de verdad digno de admirarse. También, a veces ni siquiera hace falta pertenecer a una organización. Hay personas que simplemente cuando ven a una persona necesitada, a una población necesitada, ofrecen dinero, a veces ofrecen grandes cantidades de dinero, de su propio dinero, dicen, los veo muy mal, quiero hacer algo por esta gente, y no lo están haciendo porque pertenecen a una organización ni nada, sino porque de ellos les nace dar algo a los demás, ser generosos, compartir un poco de su riqueza, y eso es algo muy, muy bondadoso. Bueno, entonces ya vamos a hacer es una práctica que vamos a hacer, que toca el día de hoy. La vamos a hacer principalmente en tibetano, así que página 77. Es el librito rosa. Primero tomamos refugio. Sangye chotan togi chonam la chanchu bardu dani kya suchi dagi jin so ki pe sonam ki drola penji sangye drupancho Sangye chotan togi chonam la chanchu bardu dani kya suchi dagi jin so ki pe sonam ki drola penji sangye drupancho Sangye chotan togi chonam la chanchu bardu dani kya suchi dagi jin so ki pe sonam ki drola penji sangye drupancho Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Moye se la pasa, 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 se Ema ho je she rol pa che Shin kam tam che do je shi Ne nan do je po tran che Kun san cho trin kya tso ba Lon cho du ki pe tan de Chunam pa wo pa mo Ma dan tru pe mi ya me Da pa ra jam pa shing go Hun tro ku nye shi cho ku nga Lu me jo shim pa we te Mi go ke pu sum ki ka A se te den to pa ka pa la O san nan so so pa wa gyu De dan te ne om ahum
Kado siji soso ba luyo me pase namshu kole lampa che yobe hike sum leo seso cho chudro peto jesum Dusi se nanche trane, so so yi ke sun timpe, dusi shu ne chu tanje, jan tum ba je e ma ho, do ki pe ba kya so gyu, o ma hum, o ma hum, o ma hum. Tuje dani sagyu lama tanji tam lanso kya Página 81, estrofa 64. Oh, tin singata, cha ge chi la pe, sa me dun si, so cho gya so di, yi. La so ko che nye shirpur o ma hum do gi pe la ro pe
tin sin atan chagye chin la pe sang me du si cho cho gya so di kon cho rin chen cho na chagye chin la pe sag me du si cho cho gya so di kan dro cho kyon cho na nye shibun o ma hum do chagye chin la pe sang me du si so cho gya so di ma gyu sem chen so na nye chi bul om ahum do gi bela ro pe sim se ne he ma hum tru na su ne si gyu se. Regresamos página 80, estrofa 63, y de la 63 pasamos a la 64. Lo vamos a repetir dos veces más. O tin sin a tan chang ye sin la pe sa me du si so cho kya so di sa gyu la me so na nye che bu om a hun do gi pe la ro pe sin se ne e ma hun chin la cha chen ba pu so o tin sin a tan chang ye sin la pe sa me du si so cho kya so di yi da la so ko chen nye che bu om a hun do gi pe la ro pe sin se ne Ema hong un ru chan chen bak su so Ho tin sing a tan chan ye shin la pe Sa me du si so cho kya so di Kon cho rin chan so na nye se bu O ma hong do gi pe la ro pe sin se ne Ema hong tam cho cha chen bak su so Ho tin sing a tan chan ye shin la pe Sa me du si so cho kya so di Kan ro cho kya so na nye se bu O ma hong do gi pe la ro pe sin se ne Ema hun trin le cha chen ba su so Ho tin sing a tan chan gen shin la pe Sa me du si so cho kya so di Ma gyu sem chen kong chan ne che bu O ma hun do gi pe la ro pe sin se ne Ema hun tru na du nge yu Página 88, estrofa 63. O tin sing a tan chang gen shin la pe sa me du si so cho kya so di sa gyu la me so na nye che bu o ma hun do gi pe la ro pe sin se ne e ma hun chin la cha chen ba su so o tin sing a tan chang gen shin la pe sa me du si so cho kya so di yi da la so ko cha nye che bu o ma hun do gi pe la ro pe sin se ne e ma hun un ru cha chen ba su so ho tin sing a tan chang ye shin la pe sa me du si so jo gya so di kon chon rin chen so na nye che bu o ma hun do gi pe la ro pe sin se ne e ma hun tam cho cha chen ba su so
Ho tin sin atan shang ye shin la pe sa me du si so cho kya so di kan ro cho kya so na ne se bu o ma hun do gi pe la ro pe sin se ne e ma ho trin le cha chen ba su so ho tin sin atan shang ye shin la pe sa me du si so cho kya so di ma gi sen che so na ne se bu o ma hun do gi pe la ro pe sin se ne e ma ho trun na zu nge shi gi. Nos vamos a la página 86. 86. Página 87, estrofa 70. Hum de shin she pa tam she tam pa wo da ni ne jor ma kan jo da ni kan jo ma kula da ni sor wa de. Si pueden ayudar a repartir el sok, va a venir bien. Heruka de weraño mala ñenjene choga sin tu loncho paini lanque de we yo wala shuso ha la 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 o ha ia harali si me canro sonanki se we si la le kunson hum de shin she pa tam che da pa wo da ni ne jor ma ka ro da ni kan ro ma ku la da ni sor wa de
Dewa Chenpo Nini Rakyumpe Luni Kuntu Yowe Ganjini Shaye Pe Morro Pe Dewa Chen Neyo Sona La Chupa Son Ha La 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 O Hai A Hara Li Jime kandro tsunangi Sewe silale kunso Hunde shinshe patam cheta Pao dani ne jorma Kandro dani kandro ma Kula dani sorwade Yion shiwe nyanke ganse ma Rage gompo kyo tan kanro so Daki dundu shunte chin lobla Le kien de che da la se tu son La 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 Lijo Dime kadro tsunam ki Sewe sinale kunso Hum de shin she patam chetam Pao dani ne jorma Kandro dani kandro ma Kula dani sol wade De chen tarpe se ni denpa kyo De chen pa pe katutu waji Señi droa mi che de chenkia Shune shoki una ne paji A la 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 o Ai a ha ra li ho Trime kadro tsunam ki Sewe sila ne kunto Hum de shin she patam chetan Pao dani ne jorma Kandro dani kandro ma Kula dani sorwa de Danki usu kie pepe mashi Chale kie kyan chape kyo magu Ne jorma cho pa me de waji Si pe shi wa nyu tu tru warso A la 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 o Ai a ha ra li ho Trime kandro tsunam ki Sewe shila le kunso Hum de shin she patam chetan Pao dani ne jorma Kandro dani kandro ma Kula dani sorwa de Dansi ju ne nanki dansi ju Buwe soki kune tuwata Sanyi drunse kye pepe paji Shushin paji roji zimbarsum A la 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 o Ai a ha ra li ho Trime kadro tsunam ki Sewe shinale kunso. Bendecimos el sumito. La oración está ahí, así que. Lama sangye lama chote shin lama gendunte kunki gyelpo lama te Lama nam la choparpu. No está ahí. Está en el libro azul, pero no sé en qué página. Vale. Ahora Steve va a ir a de las galletitas y las cositas que han recibido. Ahora hay que dar un poquito al plato que están pasando. Solo tienen que dar un poquito y de preferencia que esté roto. A ver. Que esté roto. Que no venga en papel tampoco.
Gisela, tanda de number two. Pinto shiradus, mune de samlo tana, mune res, temba res. Ine kare gompa madena kale kabudusa. Gompa la madena kale kabudus. Chilula de gora, chilula. Mi shempa tanyantu de kesha chegore, mi shempa de leka chegore, sane de. Ganso de ñomon que gomares. Pesalborre. Vine. Se de nano la yansi yansi que guillores. Mi shempa que se tu que guillore. Ane. Que si sanga tañan tu din de la guidua. Sanga tañan tu madena. Pe yo. Se da. Yongi yo maresa. Cantu tu yo moshin de chevino. Namensin de. Pugu. Chinju manja. Pena combata solo mayo. Tonzo. Pero esto es como la práctica que tratamos de hacer en nuestro día a día, el tratar de ser buenas personas. Es como los niños que están aprendiendo a andar. Cuando la mamá los está llamando, ven, ven, dan un pasito y se caen. Y se vuelven a levantar. Y dan dos, tres pasitos y otra vez dos, tres pasitos más para atrás y se vuelven a caer. Entonces, nosotros somos igual que unos niños que están aprendiendo a caminar. Damos un pasito y nos caemos. Damos un pasito para adelante y nos volvemos a caer. Pero por lo menos estamos aprendiendo a dar esos pequeños pasos. Vamos en nuestra vida, pues normal. Vamos acumulando mucha negatividad, nos equivocamos, negatividad, pero también vamos acumulando un poquito de virtud y otra vez negatividad y otra vez virtud. Pero esa es nuestra práctica. En eso tenemos que ir, por lo menos, ya identificamos que eso está mal.
ya nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestras negatividades, de esas emociones negativas que van surgiendo. Por lo menos ya las reconocemos y identificamos como algo negativo y nos arrepentimos de ellas. En lugar de olvidarlas o en lugar de no prestarles atención, por lo menos ahora el mero hecho de cometer una negatividad y arrepentirnos de haberlo hecho ya es algo muy favorable a nuestro favor. Ya estamos avanzando. Es verdad que no es un trabajo fácil, porque estas emociones aflictivas van surgiendo y van surgiendo, pero ya es un gran paso cuando nosotros poco a poco las vamos conociendo, las vamos tratando de identificar y decir, esto no está bien, no debía haber hecho. Eso ya es un gran paso el que estamos dando. Además, tampoco creas que la vida en comunidad, en sangha, sea maravillosa. Siguen saliendo muchas emociones negativas. Y aún viviendo como monje, aún viviendo en un monasterio, aún así las emociones aflictivas siguen naciendo. Así que no es un trabajo fácil. Pero por lo menos, el hecho de conocer que eso no es bueno para nosotros, que no es un comportamiento adecuado, ya es un pasito que estamos dando, aunque nos volvamos a caer, pero esa es la práctica, tiene que ser así, poco a poco. Ya si nosotros tuviéramos tantos méritos, sería más rápida, pero como no, por lo menos poco a poco. Un ejemplo del niño que se cae y que luego se vuelve a levantar y se cae. Bueno. Vamos a la página 91, en la estrofa 76. Hum matan trune yin sutan ha ye she le dru tu si she on du ki kya so chen po gyur omahum 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 O tin sing a tang cha ye chin la pe sa me du si so la gya so di tan che shi kyung so que seguís aquí junto a vuestro secto, aceptar esta sea el crecimiento de los santos de este banquete, permitir que las preciosas enseñanzas se extiendan y que todos los tenedores benefactores del Dharma, y en especial nosotros los yogis, tengamos buena salud, una vida larga y poder, gloria, fama y buena fortuna, y logremos cada cosa que pueda ser deseada. Otorganos el sitio de las acciones de pacificación y instrumento y demás, protectores bajo juramento, protegenos y ayudanos para obtener todos los logros. Eliminar la muerte prematura, las enfermedades, demonios y daños causados por espíritus. No permitas que haya malos sueños, ni malos presagios, acciones, ni actividades dañinas. Permitir que haya felicidad en todos los mundos, que las cosechas sean buenas, que los cultivos aumenten y que el Dharma florezca. Permitir que surja toda la felicidad y todo lo bueno y que se cumplan todos los deseos de nuestra mente. Estrofa 83. Jinpa chen gyu pa yi tu ru do we tu su ran ye yun sang ye cho ngo se ge wa nan ke nan de we ke wa so nan chi pa ye pa yu shi. Hacemos la oración del Lamrin. Hacemos la oración de dedicación. Vamos a la página del libro azul 253, si no me hago, no, 236, 235 mejor, 235, del azul. Gewa di yin yur du dan lama sangye dru yur ne
Roa chikyan malupa te isala go anshum chanchu semcho rinpoche ma ke pa na ke yuchi ke pa nyam pa me pa ya kone kon tu pe wa jo yampe pa wo chita ke pa ta kun tu sampo te yan de shinte te da kun ki jesu da lo chi ke wa di dan ta che ra tu ngo tu sun che pe ye wa tam che ki ngo wa kan la so tu nam pa te da ki ke we tsa wa di kun ki an sam po cho che ra tu ngo wa ye da ki ji se ne pa ke ba ke ba di te da ro wa kun la nga pe ta ke a pe jesu lo san ra pa ji tempeñin porrin tu ses yesho. ¿Qué te llega?